Voy a montar un puesto de limonada. Gracias. Va a costar un dólar. Voy a darte un consejo. Cobra por adelantado. Ya abro yo. ¿Será alguien que tiene sed? Hola, guapa. ¿Ya tienes pareja para el baile? Odio que se desmayen. Se ha desmayado. No te preocupes, es de lo más normal. Hay que tumbarla con los pies en alto. Se pondrá bien. Yo soy... Tranquila, ya te acordarás. He encontrado esto en el instituto. Y al ver que lleva tu nombre, se me ha ocurrido traértelo. ¿Dónde estaba? Encima de las taquillas. Me gusta esta habitación. Se parece mucho a la mía, aunque no hay tantas fotos mías en las paredes. Me gusta, es bonita, es guay, es de mi estilo. ¿Estás bien? Bella durmiente, ¿estás despierta? Decididamente me gusta tu habitación. Mi padre y la loca de mi madrastra están a punto de llegar. ¿Es esa? Esa es mi verdadera madre. Divorciados. Los míos también. ¿Quiere Abby quedarse a cenar? Qué raro, creía que esto ya estaba pagado. Vamos a tomar pizza y... ¡Santo cielo! ¿Pizza y santo cielo? No está mal. Huele muy bien. Hola, cariño. Vaya, creía que hoy tocaba pizza. Jane. ¿Ha invitado a un chico a cenar? ¿J.D. McQueen? ¿J.D. McQueen? No me suena. Bueno, C.D., cuéntame algo de tu vida. En realidad es J.D., es J.D. Ah, ya entiendo. No ya entiendo, entiendo punto, sino ya entiendo punto. ¿Y a qué corresponde J.D.? No me gusta mi nombre. JB, ya has hecho planes para la universidad. Mi niña ha sacado la mejor nota en la selectividad y ya la han aceptado en Stanford, Harvard, Yale, UC Berkeley. No, la verdad es que no le he usado. Quería decir U.S. Berkeley. A Jane le han dado una beca. La universidad no creo que sea lo mío. Prefiero trabajar. Ah, tienes problemas económicos, hijo. Pues... Si quieres triunfar en este mundo, necesitas un título universitario. Papá dice eso porque lleva enseñando en la Universidad del Sur de California durante un periodo larguísimo. Molly Haberkon ha tenido el periodo. ¿Entonces puedo llamarte? Claro, estoy con mi padre los jueves y los viernes y fines de semana. Y miércoles alternos y estoy con mi madre. Ven, quédate con esto. Ya estamos conectados. Jane. Hola, Jane. No te quedes levantada mucho tiempo, ¿vale? Lo sé. Ya sé que lo sabes, solo quería recordártelo. ¿En qué estás trabajando? ¿Puedo ayudarte? No me hace falta tu ayuda. No te hace falta mi ayuda, está bien. Por una vez me gustaría que te hiciera falta. Buenas noches. Hola, cielo. Tú sabes que nunca me he entrometido en tu vida amorosa.
Nunca he tenido vida amorosa. Sí, pero ahora estás empezando. Ese chico me pareció un don nadie. Solo es la mejor estrella del pop. Oh, seguro que habrá ganado un montón de dinero tocando en los mejores garajes de la ciudad. Entre derechos de autor, patrocinadores y los conciertos, gana más de 10 millones de dólares al año. ¿Cómo decís los de vuestra generación? Sí, ya. Ojalá tuviera más tetas. No, eso no, lo otro. J.D. McQueen incluye Australia en su gira mundial. J.D. ¿Te he dicho que me fastidia ir al instituto andando? Es mejor que las idiotas que van en autobús. ¡No os presentéis a ningún concurso de camisetas mojadas! ¡No ganaríais! ¡Empollonas! No soporto ir al instituto andando. ¿Qué pasa ahora? Hola, ¿queréis que os lleve? Yo me llamo... Tranquila, ya te vendrá. Subamos. Jane, me dejé las gafas de sol en tu casa. No las encuentro. ¿Te parece bien que te acompañe hasta tu clase? No quisiera cabrear a tu novio, ¿sabes? No tengo novio. Solo por si acaso, ¿quieres que salgamos el sábado? Tengo que estudiar. Verás, todos los buenos dibujos animados terminan a las 11. Te recojo, vamos a comer algo y luego estudiamos juntos. ¿Qué me dices? ¿Por qué yo? Porque creo que eres especial. Vosotras primero. No tiene ningún sentido. ¿Por qué yo? Jane dice que eres especial. Vamos, espabila. Pero J.D. podría tener la chica que quisiera. Lígatelo. Un trébol de cuatro hojas. Es una señal, Jane. Significa que hay algo maravilloso justo delante de ti. ¡Ay! Vuestro padre me dio tres hijas estupendas, así que era la pareja perfecta. ¿Fue culpa de Diane? No fue culpa de Diane, ni tampoco de tu padre, sino mía. Creía que ya lo sabíais. ¿El día de Navidad? Sí. Vuestro padre dijo, cariño, parece que el pavo está un poco seco este año. Tenía razón. Gracias. En fin, me puse como loca. Ya me acuerdo. Es que yo tenía una idea de cómo se suponía que debía ser mi vida. Y cuando mi destino y mi fantasía resultaron ser dos cosas distintas, lo fácil era culpar a tu padre. Me temo que yo estoy cometiendo el mismo error y complicando mi destino. La definición de destino evita que ocurra eso. ¿Qué pasa cuando se tuerce el destino? Cuando el hecho de perder un autobús te cambia la vida. El destino adora a los intrépidos. ¿Qué quieres decir con eso? Que para empezar tienes que estar dispuesta a coger el autobús. ¿Tienes algún sitio especial? Los lóbulos de las orejas. Me encanta que las chicas me los mordisquen. ¡Ah! No, un sitio especial, como el Monte Olimpo. ¿El monte qué? Mitología griega. El Monte Olimpo es donde Zeus, el rey de los dioses, celebraba los juicios. Este es mi sitio especial. Vengo aquí a estudiar, leer, soñar. ¿Qué es lo que sueñas, Jane? ¿Tonterías? Eso lo dudo mucho. Esto sí que es una tontería. Es decir, ¿quién dice si consigo encontrar la derivada de 2x al cuadrado más 5 podría pagar la hipoteca de mi casa? Me encantan las matemáticas. Todo está bien o mal. Es blanco o negro. Es preciso, puro. Es perfecto. Bueno, esto mola. Me molan las matemáticas, ¿vale? Bien, imagínate que una función es una caja. Ya.